En la madrugada de hoy, cerca de las 4:30 de la mañana, se recibe un llamado al central de despacho de emergencia 911, en donde anotician al personal policial que había ocurrido un hecho delictivo en la zona del barrio Miradores del Peralta Ramos. Concurre al lugar personal de la jurisdicción de la comisaría 16ª y constata que, bueno, que previo a violentar una reja de una ventana de la cocina, ingresan dos personas jóvenes armadas, reducen al matrimonio que está viviendo en esa finca. Estaban descansando, durmiendo. Estaban dormidos, son sorprendidos en la cama, dormidos, y bueno, tras reducirlos al matrimonio, comienzan a revisar la casa, sustraen algunos efectos, bueno, y al momento de su huida efectúan algunos disparos de arma de fuego, los cuales uno de ellos impacta en la zona de la espalda de la víctima y posteriormente le ocasiona la muerte. Muere en el momento, nos llega la ambulancia al lugar con él con vida. Cuando llega la ambulancia ya la persona estaba fallecida, tuvo una escasa sobrevida. ¿Cómo fue identificada esta persona? Esta persona se llama Capodocia de apellido, es una persona de 57 años de edad, es chofer de camiones, un trabajador, y bueno, afortunadamente la esposa está ilesa, pero bueno, Choqueada. producto de esta situación que ha vivido, está choqueada. Hemos solicitado la ayuda del personal municipal de calidad de vida para ayudar en la contención, ayudar en rearmar un poquito su vida ahora y ayudar en los trámites que son bastante pesados. Y bueno, es lo que hace el personal policial ahora, está actuando, trabajando juntamente con la sección homicidio de Policía de Investigaciones y los gabinetes de prevención de las comisarías, tratando de buscar información a ver si podemos determinar quiénes son los autores del hecho.